te pica y sazona tu existencia. Si eleva tu conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción. Entre poema y canción que tratan de buena gana, la ajiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito ajiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. Sin conciencia yo creo que no se puede vivir. Así que Juan, ¿qué tienes que decirnos? Puerto Rico es hoy por hoy la más codiciada antilla, y en mi décima sencilla describiéndola yo estoy. Un relato haciendo voy, mientras de mi mente emana un verso que la engalana, según la historia describe, que eres en el mar Caribe, Borinquen, perla antillana. Se las trae, este muchacho se las trae. De las Antillas Mayores, Puerto Rico es la menor. Por eso hoy con mucho amor, a ti, Borinquen, a ti yo te rindo honores. Eres del jardín las flores que engalana su sabana, y su mujer borincana ha venido a engalanarte, ayudándote a llamarte Borinquen, perla antillana. Estás en el piso arrodillado a pesar de la derrota. Has sudado gota a gota a lo largo del camino, lo que el injusto destino hasta ahora te ha dejado. Recuerda que has heredado, óyelo, el alma del indio taíno. Recuerda que has heredado el alma del indio taíno. Puerto Rico, patria mía, que rompe piedras de amargura, dejando quieto el destino que arrebató tu conciencia, tu nación, lo que eres, lo que somos, puertorriqueños. Arrodíllate ante Dios, ante ningún ser humano, porque de hermano a hermano somos iguales los dos. Deja que escuche tu voz, que es un instrumento divino con el que Cristo aquí vino a su victoria lograr, para nosotros dejar el alma del indio taíno. Para nosotros dejar el alma del indio taíno. La fuerza que está en la razón de alcanzar la libertad, y el alma lo que es la verdad, más potente que un cañón. Con la comunicación de este cantante avancino, a Jesús como padrino, lograremos la indulgencia, porque vive en nuestra herencia el alma del indio taíno. Y yo diría, porque vive en la conciencia el indio. pueblo taíno. Un grito de paz y amor a la lucha de poder. No basta ya para hacer que nuestro país sea mejor. Sigue de pie con valor, indígnate, campesino, y empuja al asesino de nuestra tierra hasta el mar, pa' que aprenda a respetar el alma del indio taíno, pa' que aprenda a respetar el alma del indio taíno. Alma del indio taíno. Esa herencia que hemos recibido de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con esa mezcla que tenemos los puertorriqueños, ¿no? Que verdaderamente el indio trataron de extinguirlo a poco tiempo que llegaron aquí los españoles. Intentaron, pero por ahí yo veo unos cuantos de vez en cuando. Cada vez salen los descendientes de aquellos indios taínos. Una vez se plantó la semilla y tenemos en nuestra sangre lo que es la sangre del indio taíno, imposible haber una reversión de eso. Nosotros tenemos en nuestra conciencia natural la sangre del indio taíno, tenemos la negrura de África y tenemos parte de los españoles. De eso no hay quien nos lo boje de nuestra conciencia. Nosotros somos puertorriqueños y seremos puertorriqueños y esa es nuestra conciencia natural. No hay quien nos quite eso de nuestros genes y de nuestra estructura molecular siquiera. Vamos a seguir manteniendo lo que es nuestra identidad nacional en el mundo entero. Betances, yo te respeto porque me enseñaste en Lares que entre luchas y pesares amar la patria es un reto. Que ser un boricuaneto es bañarse de sudor. Poner a prueba el valor, pasar la ruta azarosa. La patria, querido hermano, es una estrella de altura. Es tener la mano pura para estrechar otra mano. Es un despertar temprano por la luz de un sol amar. Es la caricia del mar. Es la sombra de una palma. Y es un temblor en el alma que nos invita a cantar. Patria es sembrar con cariño la fe que un abrazo encierra. Es el salmo de la tierra en la sonrisa de un niño. Es el musical aliño de la vida y la esperanza. Es escuchar del dúo sereno una danza o una décima campesina y ver que una paz divina nuestro corazón alcanza. Puerto Rico es bien adentro. Mientras mi campo anochece, sentir que el aire se mece hacia un virginal encuentro. Es así, dentro, bien dentro, cuando el coquí se levanta. Sentir que el aire se encanta y al amanecer vivir y morir. Si hay que morir por esta patria que es santa. Esta tierra que amo tanto, madre tierra y patria mía, me abrió los ojos un día y se alegró con mi llanto. agradezco tanto cuando vagando al garete mi musa es como un juguete que ella tiene a su antojo. Si no la sueñan tus ojos, entonces recoge y vete. Si no la sueñan tus ojos, entonces recoge y vete. Entonces quebró la paz del habitante taíno. Luego por igual destino al africano somete, con fuerza de hambre y fuete, desplazando al aborigen. Y si no aceptas tu rey, entonces recoge y vete. Y si no aceptas tu origen, hermano, entonces recoge y vete. ¿Tú crees que hay que tener conciencia para negar lo que tú eres? Definitivamente. Conciencia pura. Nací, es inmenso y mi bolengo, y es tanto lo que ahora tengo, que entiendo que no perdí. Y aunque la historia es así, de brutal forma remete, nos ha invitado al banquete de la gloria inenarrable. Si crees que no es admirable, entonces recoge y vete. Si crees que no es admirable, entonces recoge y vete. Que llora en el filo de su vida, arrebatado por la ira que rompe su corazón. Que no pierda la razón el que predica la historia, y que quede en su memoria de la conciencia su nación. Y si un cuatro bien repicado tocando un morocoveño o un aguinaldo cagüeño dices que te ha molestado, y si el ritmo del seis chorreao por tus venas no se mete, mortificando el grillete que en tu piel derecho trae, si te cansa el lelolay, entonces recoge y vete. Si te cansa el lelolay, entonces recoge y vete. Y déjanos este suelo dormido entre monte y palma, porque por él damos el alma y nos jugamos el cielo. Que cada afán y desvelo se han afilado machetes que guarden limpio tapete de un amanecer de otoño. Si por él no dices coño, entonces recoge y vete. Si por él no dices coño, entonces recoge y vete. Wow. ¿Qué tú crees? Entonces recoge y vete. Especialmente queremos que todos esos puertorriqueños que se encuentran en el extranjero vengan a participar, vengan a darnos la mano, que ahora los necesitamos aquí con nosotros. No queremos que se nos vayan de nuestra isla. Queremos que los que se han ido regresen. Claro. Y compartan con nosotros. Claro que sí. ¿Qué tú crees, Dani? Tú que estuviste tantos años por España perdido por su mundo de Dios. ¿Quién estaba perdido? Yo. ¿Tú? Más sin embargo, tengo un hijastro que se acaba de ir para Japón con toda mi familia. Un viaje a medio mundo para llegar a Japón. ¿Por qué? Que estaba trabajando aquí y ya no veía salida. No veía salida, o sea, tenía que buscar una alternativa. Las Fuerzas Armadas. ¿Dónde queda la conciencia nacional? Lo primero es que Puerto Rico no tiene ejército, con el perdón de los veteranos. Nosotros no peleamos con ninguna nación en el mundo, al contrario, nosotros hemos sido agredidos por distintas culturas. Nosotros somos un pueblo de paz. Admiro a los veteranos porque encima de que nosotros no tenemos guerra, salimos de nuestro país para defender la democracia de otros pueblos y los intereses de otros pueblos, simplemente por piedad. Más en un momento era obligatorio. Legalmente, ahora, no moralmente. Ahora no es necesario, ahora no es necesario. Con los World Games desde pequeñitos los niños, cuando tengan 18 se van a meter al ejército, no hay que llamarlos. Porque eso es una manera de ir programándolos. Tú prendes la televisión y todos los juegos son de violencia. Guerra. Todos y todos. ¿Y quiénes son los que hacen el break comercial? De la NBA, de la Serie Mundial, el Ejército, Going Strong, el Navy, ellos son los que están patrocinando los deportes. Hay una razón debajo de ese mercadeo, y es que el ser humano tiene más a la violencia que a la paz. Si tú le vendes un juego donde es para aprender, por ejemplo, la Biblia, o aprender algo más positivo, más actual, prefieren el de la guerra. Pero es de matar, de tirar. ¿Tú sabes por qué? Eso pasó después que Caín mató a Abel. Ahí se va. Sin embargo, abundo en el tema porque yo soy estudioso de la violencia. Los grandes pensadores de este mundo, Buda, Krishna, Jesucristo, utilizaron como la mayor fuerza del mundo para cambiar el mundo la palabra. No fue un fusil ni una espada. Así que en cada uno de nosotros vive el mayor instrumento de poder que hay en el universo, que es la palabra. Y sin embargo estamos mucho más pendientes. A mí me regalaban un revólver de papelillo cuando chiquito y yo jugaba de matar gente, y ¿verdad? Pero nadie se ocupó de enseñarme a utilizar la palabra como una fuerza poderosa. Y nosotros los puertorriqueños tenemos voces mundiales. Tenemos voces poderosas, más poderosas que la bomba atómica. Por eso fue que Don Pedro Albizu Campo perdió su vida, por la palabra. Transformó su vida en verso y en educación, porque Don Albizu nunca ha muerto, vive en cada uno de nosotros y en nuestra conciencia nacional. ¿Crees que el nuevo proyecto que se aprobó ahora sobre bellas artes en la escuela ayude a la conciencia nacional en ese punto? Es esencial, y si no lo aprobaran, y no lo hicieran ley, como quiera, nuestros valores y nuestra cultura sigue hacia adelante. Porque hay que enseñarle a nuestros jóvenes que dentro de las artes vive un cúmulo de valores que ellos se tienen que fomentar. Y entonces ahí hablamos de la conciencia nacional. Hay que aprender a amar lo que se tiene. Hay que sentir aprecio por lo que se tiene, hacer un sentido de pertenencia para poder desarrollar individuos con valores. Pero esa ley se puede ver fracturada por el mismo Departamento de Educación, porque el Departamento de Educación se ha convertido en un ente político, y si cuando eso se libere de ahí, se separe, entonces nuestra educación va a ser una educación de excelencia. Están poniendo en práctica cosas que al fin de mes lo eliminan porque no sirve, y vuelven con otra práctica tonta para hacer de la educación, y es un estilo de criticar a los educadores de Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene excelentes educadores, y el Departamento de Educación tiene que aprender a respetar a los educadores para hacer de Puerto Rico el mejor centro educativo. Eso es así. Nosotros tenemos los cerebros, nosotros tenemos los intelectuales para adecuar la educación a las necesidades de nuestro pueblo, ¿verdad? Esos módulos que si en Estados Unidos, que si en Europa, no, aquí nosotros tenemos los maestros capacitados como para hacer una educación de excelencia. Hay unos versos que escribió un trovador puertorriqueño que decía gente buena y gente mala, ¿verdad? Porque a veces nosotros, el mundo está habitado por eso. Hay gente con conciencia, hay gente sin conciencia. Hay gente con sentimiento, hay gente sin sentimiento, ¿no? Y él dijo, yo me puse a meditar en las cosas de la vida, buscando alguna medida que pueda el mundo cambiar. Y en el seno de mi hogar y en el medio de la sala, la voz de Dios hizo escala. Y me dijo, oye cantor, el mundo es formado por gente buena y gente mala. Un ángel con su ambición ungido por el mal tira, hasta desatar mi ira buscando la perdición. Por esa misma razón es que mi pueblo intercala el bien con el alma que ala, obligando a que se encuentre mi iglesia metida entre gente buena y gente mala. Me dijo, sigue cantando, sin ambicionar renombre, y por la tierra en mi nombre, mi pueblo evangelizando, en tu cantar predicando, el buen mensaje que cala, hasta que vista de gala, el mundo que yo dejé, al morir en manos de gente buena y gente mala. Hoy me dedico a cantar cumpliendo con la misión en la evangelización de nuestro pequeño lar. En ese evangelizar uso a Cristo como pala, mirando cómo resbala mi patria en su desatino, encontrando en mi camino gente buena y gente mala. Al mundo en su formación, el Señor por su criterio lo mantiene en su misterio sin dar una explicación. Mas dice en su información, porque la maldad se instala en su viña o en su tala, para que sepa el que insiste en conocer, porque existe gente buena y gente mala. Vemos como el mal nos lanza al ataque despiadado, mientras que por otro lado el bien nos da la esperanza, formando así una balanza que nada en el mundo iguala. Vemos como el mar exhala odio contra la inocencia, pagando las consecuencias, gente buena y gente mala. pesar de esta noche aquí, esto se puede grabar para Navidad, una grabación para Navidad. Sobre la conciencia nacional. No puede haber conciencia nacional sino una conciencia individual, porque la conciencia nacional es la integración de todas las conciencias. No necesariamente, es un foco. Yo lo veo como un foco. Sobre lo que dijo él, pero lo que dijo Melvin ahorita, ese sentir taíno, todo eso que circunda, tú sabes, dentro del marco histórico de nosotros, como puertorriqueños, tienes que tener esa conciencia nacional. Eso no se puede ir de ti. Eso tiene que estar en cada puertorriqueño que sienta, bueno, recoge y de ti. Podríamos decir entonces que la conciencia nacional es la que supla conciencia individual. ¿Cuál es primero? Porque una cosa es la conciencia nacional y otra cosa es la conciencia del bueno, del mal. Don Tony, por favor. Bueno, yo creo, voy un poquito más allá. Cada vez que uno camina en la playa, las huellas que dejamos en la arena cambian el mundo. No es el mismo mundo con tus huellas que sin tus huellas. La conciencia individual hace, ¿verdad? Esto que nosotros estamos haciendo aquí hoy, nosotros estamos cambiando el mundo. Una inyección que trasciende a nivel de pensamiento, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en el mundo. Estas voces que se están escuchando a través de Ajiterapia en 174 países. Nosotros somos agentes positivos de cambio. Nuestra conciencia nacional es una conciencia mundial. Y hacemos cambios positivos. Cada uno de nosotros somos un agente positivo de cambio. Y vamos a seguir haciendo cambios positivos en toda nuestra sociedad, creando una conciencia nacional y mundial, porque en cada uno de nosotros vive una conciencia de lo que es ser un buen puertorriqueño y sobre todo un buen ser humano. O lo vamos a interpretar un aguinaldo puertorriqueño. Esta tierra nuestra, de un villalbeño, Eddie González, Nazario. A ver cómo nos dice. Pierde el coraje y se niega a la nación, a la patria esa agresión, se hace víctima de un traje. Patriotismo no es un traje que se compra por fortuna. Patria es tu sol, es tu luna, son tus benditas praderas. Nadie tiene dos banderas, porque patria solo hay una. Ella me contagia con su amor profundo, así cuento al mundo de su linda magia. Ella lo presagia y así lo demuestra, su hechizo amaestra para valorar y así atesorar esta tierra nuestra, y así atesorar, Dani, esta tierra nuestra. El que sea pobre y pequeña, a tu patria no hace menos. Sagrados son los terrenos de tu patria borinqueña. El que en negarla su empeña, no se merece esta cuna. De honor el bastardo ayuna y se vende por fiambreras. Nadie tiene dos banderas, porque patria solo hay una. Ella nos enseña una hermosa estampa a un hombre que acampa con machete y leña. Mostrarnos empeña una hazaña diestra, sus campos a vuestra juventud que crece. Si valor merece esta tierra nuestra, si valor merece esta tierra nuestra. Pregúntale a tu conciencia, ¿somos nación o qué cosa? Tu islita existe orgullosa, Dios nos la dio en herencia. Negarla es irreverencia, en eso no hay duda alguna. Cuando a todos nos reúna verás, de veras que nadie tiene dos banderas, porque patria solo hay una. Eso al día aquel del que aquí nació, gritó y proclamó este su verdad. Plasmó en un papel, esta es mi palestra. Escribe y demuestra, para mí explica cuánto significa esta tierra nuestra. Cuánto significa, Walter, esta tierra nuestra. Si me dejaran pintar mi bandera otra vez, yo le diría a usted que le daría mi sangre, mi corazón, mi coraje, mi forma de improvisar. Y del hombre que en su cantar, Puerto Rico es el altar donde nace el sentimiento, del hombre que en su cimiento su voz quiso evocar. Puerto Rico, no te dejaré de amar, porque eres tú el danzar que conforma mi equipaje, y aunque me encuentre de viaje, de mí no te voy a apartar.